Bueno, pues ya nos bajamos, amigos. Antes que nada, muy buenos días. Llegamos aquí a la reserva natural. Y aquí es donde podemos ver el mapa. De hecho, chequé y son 5 millas de puros caminos. 5 millas, así es que es un lugar grande. Y pues ahorita vamos a ver cuál es el camino que vamos a ir. Ahorita lo que quiero hacer es. Vamos a ver dónde vamos a ubicarnos primero, en qué lugar estamos. Entrada. Pienso que estoy en este parqueadero de aquí. Este de aquí. Así es que el primero vamos a ir a caminar aquí hacia el lago este. Hay un lugar más que nada que quiero ir a investigar. Me llama la atención. Tiene como piedras alrededor, como un camino, como si fuera algo antiguo. Y vamos a ir a descubrirlo ahorita. De hecho, este lugar más que nada es un lugar de mucha historia, una historia muy bonita que tiene. Bueno, a la vez entre bonita y triste, porque en realidad eso es. Estas pompitas de agua, pues tienen agua, de hecho funcionan, son para tomar. Y no tires el agua, mira, Pau. Sale agua de ahí. Ya, Pau. Bájalo. Es que vamos a ver. Como ven, está un caminito hacia allá, va hacia adentro del bosque. Como les digo, es un lugar muy bonito y de mucha historia. Me llama la atención ese también, ir hacia abajo. Vamos a ver. Pues vamos a agarrar aquí de este lado, amigos, para poder finalizar este video. Dale por el camino. Paola se trajo un mapa. Ahí está Paola y Mía. Es que vamos, traemos una mochila. Mochila que es para este tipo de lugares, para bosques, donde trae su. Esta mochila más que nada trae su Bueno, pues como les decía, se me sobrecalentó el celular un poco, amigos. No sé si es el estuche que lo anda sobrecalentando y se me apagó, pero tuve que esperarme un buen ratillo ahí para que se me enfriara un poco. No mucho rato, pero sí un poco. La verdad, este lugar está muy bonito. ¿Cómo se llama, a mí el Pleasant Valley? Pleasant Valley. Reserva natural. Como pueden ver, allá está su pequeño lago allá abajo. Y es que nada, ahorita queremos llegar allá. La verdad, está la temperatura muy bonita, muy agradable. Está excelente el día porque estamos en tiempos de verano. Y la verdad, pues sí está muy bonito. Hay un amigo que me dice que por qué hago este tipo de contenidos y en México, por ejemplo, toda la gente anda en los bosques, en los cerros, ¿verdad? Pero pues yo hago este contenido porque a nosotros nos gusta, aparte de que nos gusta venir a estos lugares, pues aprovechamos el rato para hacer esto. Nos gusta ir conociendo estos lugares, así es que pues son lugares bonitos. Yo no. El que la gente viva en campos. En nada le afecta ver otras cosas iguales, las mismas casi, pero diferentes. Cuidado, Pau. Paola ahora viene combinada. Como les decía, este lugar, amigos, es de mucha historia, una historia muy bonita y a la vez triste, porque en aquellos tiempos de 1830, en 1830, 30. ¿Dónde estamos leyendo? Como sabe que a principios que a principios de la década de 1830 se aprobó la ley de expulsión de indios de Andrew Jackson, y en 1836 el último grupo que abandonó esta región de Chicago fue el Potawatomi. La verdad es una
Pues esto pienso que pues no vamos a hablar como de racismo, ¿va? Porque pues esto es contenido para todos. Pero sí, la historia que tiene este fue de que pues que nada, la historia que tiene pues es de que en estas tierras de aquí pues mucha gente se vivía aquí. De hecho, ayer estaba leyendo un poco de historia también que aquí la gente de aquí, de estos lugares, han encontrado herramientas de aquellos tiempos, como de indio, como navajas, cuchillas, pero hechas de piedra, más que nada. Y hasta la vez siguen encontrando, pero pues en aquellos tiempos también, pues más que nada se. ¿Sí se ve allá? Más que nada en aquellos tiempos, pues el detalle era de que aprobaron una ley y esa ley hizo que los indios de aquí se salieran de aquí automáticamente, se mudaran, se fueran, o sea, automáticamente los corrieron. O sea, porque se aprobó una ley de expulsión de todas esas. Y a base de eso, pues tuvieron que desalojar a todos los indios, o no sé qué hayan sido en aquellos tiempos, indios o algo así dice de indios. Pero la otra cosa es de que han seguido encontrando como automáticamente se puede decir como cuchillos, pero hechos de aquellos tiempos como de piedra. Y hasta la fecha, en estos años se siguen encontrando a veces. Y la verdad, pues es una historia muy bonita y pues a la vez triste, ¿no? Porque esto solía pasar aquí en el estado aquí en el país de Estados Unidos. Y lo interesante de este lugar también de que amigos, como les decía, y hasta la fecha, pues todos estos lugares pues han sido viviendas automáticamente de estos indios. Y la otra de que otra reseña muy importante de aquí, de que según los relatos, todavía en 1832, mira, 1832, según relatos, han visto familias todavía de esas de los Potawatomi, y no muy lejos de aquí de este lugar. De hecho, ahorita estamos en el poblado de Woodstock, Illinois, y el otro lugar donde según están habitando todavía, también se sabe, dice que las personas Hochong, Potawatomi y Kidnapping vivieron en el condado de McHenry a principios de la década de 1830. Se aprobó la ley de expulsión de indios de Andrew Jackson y en Chicago fue el Potawatomi. Según los relatos históricos, en una entrada del diario personal se registró que varias familias aún vivían en el área de Marengo, Illinois, alrededor de 1835, no muy lejos de esta área de Pleasant Valley. No, yo Pues también bueno, voy a amigos, comer. ahorita vamos a seguir a poderles narrar un poco más de historia de aquí, cómo finalizó esto y cómo pues ya empezaron a hacer este tipo de área así en área natural. La verdad es un lugar muy bonito, la verdad bien muy agradable. De hecho, como es temprano, pues todavía no hay mucha gente. Pero como este lugar está muy retirado de lo que es la ciudad, pues son lugares apartados. A veces son muchos los sembradíos. Que, ¿por dónde? Pues por aquí, mira.
que por aquí no, Pero dice que aquí no se puede entrar, que no hace. ¿Era por aquí? Según dice que no. Vamos a darle aquí, aquí está el camino. Que no se puede entrar, pero aquí está el camino, así es que decidimos agarrar para acá. La verdad es un área muy bonita. De hecho, pues a veces los primeros pobladores de estos lugares, amigos, pues usaron mucho estos lugares como lugares de cultivo en aquellos tiempos. Y muchos de estos lugares de cultivos, pues el condado de aquí del estado, más que nada de Illinois, ha estado rescatando mucho las áreas para poderlas hacer áreas naturales, áreas de vegetación, áreas de salvaguardar más que nada a veces animales, árboles, y más que nada los árboles que son de ya muy veteranos, muy longevos. A veces lo que tratan de hacer también de cuidar todo eso. Y porque hay mucha construcción, y pues las construcciones, ustedes bien saben que no, nada va a proteger los arbolitos, ¿no? Si hay construcciones. Es que vamos a hacer. Hermosísimo día, amigos. La verdad es un lugar, aparte de que el aire está increíble hoy, este día, hermoso, hermoso día. La verdad, pues ya están casi todo borrado, se ve que son como letras. No sé si alcancen a ver bien ustedes, pero es como un triángulo, y arriba tiene como un triángulo, completamente es un triángulo, y lo que es la parte de arriba es como una O. Y igual es un triángulo y arriba como una O. De hecho son tres iguales, y aquellas ya son diferentes, pero ya no se alcanzan a ver bien en realidad. Y se ve que la verdad se ve que limpiaron, precisamente se ve que limpiaron esta piedra para poder descubrir los símbolos. Probablemente haya más símbolos en las demás piedras, pero por lo mismo de que les ha llovido y todo, tienen la mitad como encima y pues no se ve. Pero yo me imagino que varias piedras de estas tienen símbolos también antiguos, quién sabe qué significa. Pero bueno, pero pues ahí está, amigos. Aquí vamos a finalizar el primer video en esta hermosa área. Hermosísima área natural. Más que nada muy de mucha historia, muy interesante. Y miren esto. Esto es belleza. De hecho, acá siguen otras piedras todavía hacia allá. Como les digo, el lugar muy antiguo. De hecho, estamos como en un precipicio. Pero está bastante muy bonito, muy atractivo. Lógico, esto ya es. Sí, es un poco ya arreglado porque se ve que pues, ya con el tiempo se ha dañado. Pero como pueden ver, sí es un área muy bonito, muy bastante interesante de historia. En este lugar, miren este lugar, qué agradable es. Si es que ahora aquí estoy viendo el otro lago está hacia allá, de aquel lado. No se alcanza a ver de aquí mismo, pero
Está demasiado bonito este lugar, esta área, amigos, así que no se pierdan el segundo video, porque el segundo video vamos a ir a descubrir ese lago. Y tenemos que descubrir el área que nos dijo la señora también. Así que ya se alcancen a ver hasta allá, amigos, está el lago, el otro lago más grande. Aquí precisamente se alcanza a ver muy poquito, pero allá está. Así es que pues nos despedimos con esta toma mía. Vámonos al segundo video mía para poderles mostrar belleza natural. Así es que ahorita nos vemos, mía. Así es que nos vemos en el segundo video, amigos. No se lo pierdan. Y los dejo con esta toma. Bueno, amigos, aquí vamos a dejar el primer video y nos vemos en el segundo. Así es que ahorita nos vemos. Chao.